¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Soy Sarraf y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. El día de hoy vamos a ver esta composición de... No es curación del todo, porque ahora hay muchas composiciones bruiser. O sea, estamos acostumbrados a que venimos de un juego en el que... O la versión anterior de Origin, mejor dicho, en la que... O te curabas y te ponías escudo con todos los Axies, o hacías daño con todos los Axies. No había punto medio. Ahora están saliendo varias composiciones que juegan con escudos, con curaciones, con el Cucumber, que está bastante fuerte si tenés varios Taunt y le pegan a varios Axies. O sea, se está jugando bastante con esta mecánica. Entonces, está interesante y ya sacarnos la idea de la mente de... Bueno, o me curo solamente o pego solamente. O sea, hay compos bruiser o mid-range, o como le quieran decir, que combinan varias cosas y juegan con varias mecánicas al mismo tiempo. Bien, vamos a ver la composición. Tenemos el don este, que es básicamente anti-veneno y anti-compo, anti-mirror de curación quizás. O sea, el Strawberry quizás ya no sirve tanto contra el, en el mirror, porque ahora el Blood Moon no es que te baja la vida actual, sino que te baja la vida máxima y te la va capeando y te la va reduciendo. Pero bueno, tiene Sakura, evidentemente cada vez que te hace una carta, el Axie que le pone Sakura se va a curar durante toda la batalla 7 de vida, por lo cual es una carta de curación por excelencia. Papi, que no está nada mal, o sea, lo puedes retener, la carta tiene Retain y tarjetas a cualquier aliado, lo curas 50, cuando la robas ganas una Leaf para este Axie, lo cual está bastante bien. Mint, le pone escudo a todo el equipo, aplica un Cleanser, también está bastante bien. Silent Whisper, coste 1, 50 de curación, te haces inmune al daño del veneno, y no solamente te haces inmune al daño, sino que además te va curando los stacks de veneno que tenés, lo cual viene muy bien. Y Nimo para acelerar el ciclo de las energías y tener cada vez más energía más rápido que el rival. Después, el Axie del medio es un Axie de daño que está orientado a generar fragmentos de energía y se juega con la runa que hace que tus cartas de daño hagan 30% menos de daño, pero generas un fragmento extra de energía, lo cual acelera todavía más y más. Y pensando en esto, o sea, se me viene a la mente un Axie que, por ejemplo, tranquilamente acá puedes tener Goldfish en la espalda, Kotaro en la boca, Clamshell en la frente, y no te interesa pegar en realidad, pero va generando cada vez más fragmentos, y ya de por sí son cartas que te generan fragmentos, por lo cual puede estar muy bien. Tiene Nimo en la cola para, obviamente, generar fragmentos, Nimo de oreja para lo mismo, y además que es una carta de escudo, por lo cual viene bastante bien, y en una compo curación no es nada troll tener varios Nimos. Gecko de ojos, se pega a sí mismo, coste 0, 30 de daño, pero cura a los aliados 15 HP y le aplica Cleanse una vez, o sea, le saca algún debuff. Scarab, que le puedes pegar a cualquier rival, le aplica Heal Block, o sea que no se puedan curar. Y Oranda, que es para dispelear. Y por último, el back tiene Clear, agarras dos cartas nuevas y descartas dos cartas de tu mano, las que vos quieras. Tiny Fan, que justamente es la win condition, creo yo, de la composición, o sea, es hacer sobrevivir, desgastar a los rivales, todo, y en algún momento cuando llegas al quinto de noche, o sea, cuando llegas a las 5 energías, tiras un Tiny Fan, ¡pum! Deleteas un Axie. Tiene Retain, por lo cual apenas llegas, apenas la tiras. O sea, lo haces así nomás. Kotaro en la boca para generar más energía. Nimo en la cola. Bumpy para generar mucho escudo. Y Bonsail para... No, ya no robas una carta. O sea, negas un debuff que le vayan a poner a este Axie. Ya no robas una carta. Me había quedado en la actualización anterior. Bien. Vemos que en el perfil de este muchacho, o sea, vamos al Battle Log, tiene 76 victorias y 24 derrotas de las últimas 100 partidas. O sea... Es un 75% win rate con esta comp. Me parece una locura. A los venenos, evidentemente, con el Silent Whisper le ganas, pero otras compos vamos a ver cómo hace. Arrancamos la partida. Tiene Bumpy, tiene el Sakura. O sea, eso es lo malo. Quizás tiene dos cartas que son innate. Entonces, o elegís retener una y gastas dos energías al principio de la partida, lo cual se puede sentir bastante. Pero bueno. Tira un Goldfish, genera fragmentos extra porque tiene la skill de Silent Whisper, entonces va a generar fragmentos extra. Ahí con Inkling más el Charm le va a meter dos Jinx en el mazo, lo cual molesta bastante, sobre todo cuando se resetea el deck. Tira un Nimo, genera escudo, genera varios fragmentos, con el Nimo de la cola trae otro Nimo de la oreja y ya genera más fragmentos todavía. Y básicamente se pone 122 de escudo, lo cual está muy bien. Ya tiene 13 fragmentos de energía, lo cual está muy, pero que muy bien. O sea, el rival tiene, vamos a ver cuánto terminas con este turno. El rival sigue pegando, tira piraña atrás, se le mete Jinx. O sea, el objetivo de la composición es meter mucho Jinx. Él tiene 13 fragmentos y el rival tiene 5. Y además, ahora empieza el turno y le roba 1, así que tiene 14. Acá le puso el Taunt al Gecko, por lo cual le tira Gecko. Ahí tira un Nimo, tira el otro Nimo, tira un Nimo de oreja, sigue generando fragmentos, tira el otro Nimo, roba el otro Nimo de oreja, vuelve a levantar el otro Nimo, genera más fragmentos. O sea, el rival no tiene ni 4 y este ya tiene 12 de la siguiente etapa. Bien, full generación de energía, full rotación, dale, 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 ya tiene el Tiny Fan en la mano, el turno que viene lo puede tirar, explota un Axie, si es que no se quiere defender, o si tiene una buena rotación, también agarra y sigue, básicamente defendiéndose. Bien, tiró un Cerastes acá,
En el axis de adelante tiró Nimo, fue generando más fragmentos. Acá el axis de atrás sigue haciendo su trabajo, se sigue robando. Tira la frutillita simplemente para tener las cartas de curación. El Mint para ponerle un poquito de escudo a todos. Oranda, que tiene retain, pero igualmente lo tiró. Elige no tirar la carta de coste cero, porque se va a poner una carta de curse en el mazo y no le rinde. Babilonia, que pega, le saca el cleanser, le mete un Jinx en el deck. Entonces para cuando se le resete el deck, la verdad que va a ser bastante mala la rotación. O puede llegar a ser mala. Fíjense que el Goldfish también genera otro Jinx, le pega con el Carrot y elige pasar. Ya, ahora llega el otro Energy Burst. La runa de atrás haciendo su trabajo, roba uno más, tira Bumpy. Con Kotaro le mete el Taunt al Axie del medio. Tira a Selen Whisper para curarse un poquito. Papi para seguir curándose. Y ahí tira un Strawberry para la curación. Y yo creo que ya va a pasar, se va a guardar el otro bien. O sea, el rival acaba de llegar las 4 energías y ella tiene 5 con 6 fragmentos. O sea, ahora en el turno que tenga alguna mano media mala, quizás por los Jinx, eso es lo bueno del Tiny Fan. O sea, vos por más que robes toda la mano de Jinx, te gastas todas las energías en el Tiny Fan, deleteaste un Axie y ya está. O sea, te olvidas, el rival sigue poniendo Inkling, le sigue metiendo Jinx, 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 Jinx en el deck. Va a empezar a pegarle bastante al back ahora cuando empiece a robar los Jinx. Igualmente tiene Holy Prayer, por lo cual le hace bastante counter y se los va sacando del deck. Tiny Fan deleteó un Axie. El Gecko de Ojos se pega, cura un poco los Axis aliados, lo cual viene bastante bien. Acá mete un Sleepless, la pica vulnerable, Jinx seguramente, Piraña, Espadita. A ver, Piraña, Jinx, bien, Espadita. Si fijan, el Holy Prayer hizo un trabajo muy bueno porque a pesar de tener bastante Jinx, o sea, vamos a ver en el mazo, o sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, o sea, tiene 5, de todo lo que le puso solamente tiene 5. O sea, el Holy Prayer labura, es un trabajador honesto. Recién ahora roba el primer Jinx. Tira Strawberry para aguantar, para poder curarse. Cura el Axie del back, no, está curando el front. Cura el front, sigue curando el front. Supongo que acaba de pegar. Tira Clear. O sea, inevitablemente va a tener que pegar, supongo, con el Kotaro. Bien. Es 85 de daño, pero no importa porque el Bumpy le hace que sobreviva más. O sea, se puso bastante escudo. Acá cura a los aliados tirando el Gecko de Ojos. Y acá, si se fijan, o sea, genera un fragmento extra esa carta. Pega menos, porque tiene que pegar menos por esta runa. Pero a su vez genera un fragmento extra, por lo cual el rival todavía no llega a las 5 y ella casi está por llegar a las 6. Goldfish, Goldfish. Inkling sigue poniendo Jinx, sigue poniendo Jinx, lo pone desde 2 en 2. Dale, 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 sigue poniendo, pero igualmente Holy Prayer labura un montón. Una espadita para hacer un poquito más de daño. Y acá tiene el retain igualmente, que acá, nada, se rindió. O sea, vio que no le está robando los Jinx, vio que, o sea, es una compo que está muy bien, porque es midrange, o sea, no es daño, no es curación. Es midrange, se cura, pero a la vez te hace daño, pero a la vez genera un montón de energía. Y es viable. O sea, lo importante es que es viable y que estamos viendo composiciones diversas y nuevas en el meta. Bien, vamos a pasar con la segunda partida. Vamos a ver ahora cómo juega contra una composición de daño en área. Si se fijan, cambió el front y directamente puso uno para generar más fragmentos de energía. Vamos a ver una composición de daño en área y multi-hit de pájaros con bastantes plumas. A ver qué tal está también. Pero bueno, tira un Nimo, genera un fragmento, se busca el Nimo de escudo, tira el Bumpy y tira el Nimo al Axie de atrás. Sé que lo quiere proteger al de atrás, no sé por qué no se lo tira al de adelante, pero bueno, o sea, juega con doble runa de hacer menos daño. Vamos a ver este Axie que no lo vimos porque no estaba al principio del video. Tiene Clear, Nimo, el otro Nimo, Goldfish para generar fragmentos, que era lo que les decía. O sea, casi siempre vas a tener fragmentos para generar porque vas a tener bastantes skills en una combo midrange. Y Oranda con el pulpito para retenerla y poder tirarla cuando la necesites. Erwin, daño en área, bien utilizado, bien aprovechado el escudo en el Axie de atrás. Con Trifeeder pega bastante y vemos que los Axis rivales van acumulando bastante daño, lo cual podría ser bastante counter si lo pensamos. Kotaro genera dos energías más la energía que gastó. Nimo en el Axie delante va generando cada vez más energía. Ya llegó al primer Energy Burst, o sea, el turno que viene va a tener uno más, una energía más. O sea, en vez de tres va a tener cuatro, si no me equivoco. El rival con Trifeeder tiene retain en Trifeeder. Fíjense la cantidad de daño que acaba de hacer esa carta, por el amor de Dios, le borró el front. Y Grandma Fans, que le mete el Wick a todos, lo cual no le importa porque es una compo midrange, no se centra en el daño, o sea, se centra en generar mucha energía. Tiene 4 fragmentos, tiene 5, le pega 2 Axis más, 6, 7, una energía más son 8, el Nimo de oreja tiene 13, tiene 14, y acá seguramente le saca, a ver, ahí está, le saca un par de plumitas al Axie de adelante. Y tiene stackeado bastante daño. No me gusta mucho el Feeder Fan, o sea, esta cola, porque te consume las plumas, te resetea el daño, no me llama mucho la atención.
No dije que tenía Kotaro, que tenía Taunt en el Kotaro, pero bueno. Le tiró el Pre-Feeder, le tiró daño en área con el Gran Mafan, se le tiró el Deathmark. Bien, el Kotaro de ojos. Pegar bastante desde el principio. Ya otro Energy Burst. Tira un Nimo de orejas, lo cual genera bastantes fragmentos de energía. El Goldfish también, lo mismo. Nimo, con eso te trae otro Nimo más. Se sigue poniendo bastante escudo. O sea, los Axis se los va distribuyendo el escudo, porque obviamente es una compu de daño en área. Si me dan este escenario, yo digo, este ya perdió, o sea, este tiene todos los Axis intactos, pero ahora es cuando se pone interesante, porque ya llegó el Energy Boost que le interesa, ya empieza a spamear el Tiny Fan. Y si le mata al Axis adelante, incluso quizás hasta le hace un favor. Daño en área, viene ahí el Gran Mafans. Aplica el Weak, lo cual va a hacer que pegue un 20% menos. Y tira el pajarito simplemente por tirarlo, básicamente. Acá, o sea, parece una boludez, pero ese pajarito es increíble, porque lo que hace es que no pueda tirar el Tiny Fan. O sea, parece una agilada, pero bueno, Kaya sigue generando más y más y más y más y más fragmentos. Supongo que va a tener que tirar el Scarab más que el escudo. ¿Qué pasa? El turno que viene no va a poder tirar el Tiny Fan, sino no va a poder matar a ningún Axie. Si fijan, el rival todavía no llegó a las 4 energías y él ya tiene 6 casi. O sea, es una maldita locura. Ahora vamos a ver, porque se quedan 3 contra 1. O sea, no sé cómo hará para ganar el rival con el... Con el Feeder Fan le deletea al Axie adelante. Yo supongo que este turno no va a tirar. No digo nada. Lo que tiene bueno el Tiny Fan también es que puedes tarjetear a cualquier enemigo. Entonces puedes elegir a cuál tirárselo. Y acá, escudito. No usa Clear. Tiene una rotación bastante corta. Yo lo hubiera usado sobre todo para tratar de llegar al Tiny Fan el turno que viene también. Pero bueno, mucho escudo. El Bumpy que quizás ayuda bastante. El fragmento de energía extra que le vas robando cada turno al rival. Le tira Tri-Feeder. Le tiró Angry Bird. Y el daño de las plumas que... se va stackeando, parece una boludez, pero este daño trabaja. Acá no tiene muchas cosas para hacer, ahí tiro clear. Fíjense que el Tiny Fan, cuando llegas al Energy Boost de tener 6 energías, te cuesta 4 energías. O sea, deletes un Axie, pum, va al de atrás porque el de adelante va a revivir y no tiene mucho sentido. Además va a revivir con bastante vida. Y acá, escudo. Y, o sea, el real tiene 4 energías y él tiene 6. Esta composición es increíble, o sea, a mí me está gustando un montón. 400 de daño por 4 de energía es increíble, además de que tenés muchas cartas de escudo, el Bumpy que también parece una boludez, pero va haciendo su trabajo, te va ayudando y acaba a revivir solamente con un 5% de vida, lo cual tira Tiny Fan, lo deletea. 5% de vida son 21 y con cualquier otra carta de daño simplemente lo va a matar. Parece increíble esta composición. Me parece que el value que tiene Tiny Fan en una compo midrange, una compo de curación, que te centras en generar fragmentos de energía, es muy pero que muy bueno. Evidentemente es perfeccionable, pero ya estamos viendo en el meta cosas nuevas, cosas diferentes y cosas de las cuales no estábamos tan acostumbrados. Bien gente, espero que les haya gustado el video. Cualquier consulta la pueden dejar abajo en los comentarios. Espero que me dejen su like, se suscriban y activen la campanita. Yo soy Sarrafi y nos vemos en el próximo video.